población vulnerable, ¿no? Sí, ¿no? También en estudio de multitudes, que, pues, bueno, estos son sistemas sociales, aunque no
o tan complejos como otros, ¿no? Porque en fin, se consideran solo factores de movimiento. También voy a hablar un poco sobre redes complejas y voy a usar un modelo de redes genéticas, que esto les interesará más a los biólogos, pero la dinámica que se ve con estos modelos de redes genéticas, que se llaman redes polares aleatorias, ilustra de manera muy clara las propiedades dinámicas de complejidad y también propiedades de robustez, de modularidad, de degeneración, que aunque lo vamos a ver con este modelito de redes genéticas, pues muchas de estas propiedades también son deseables en sistemas tecnológicos y en sistemas sociales. Entonces creo que va a ser muy interesante. Luego los videos también los vamos a poner ahí, entonces, digamos, para que no se molesten demasiado en tomar notas, van a estar disponibles ahí las transparencias. Y bueno, ahorita quisiera empezar un poco sobre una parte más epistemológica de qué es la complejidad. Entonces, es difícil, ¿cuál es la diferencia entre describir al mundo, observar el mundo desde un punto de vista tradicional y un punto de vista ya no solo complejo? Entonces, si vemos un poco sobre la historia de la ciencia, desde que la ciencia es ciencia, tipo de Galileo, Newton, Descartes, Laplace, pues la ciencia siempre ha sido reduccionista. Esto quiere decir que la ciencia trata de reducir los fenómenos para poder predecir su futuro. Entonces, este método, que bueno, es el método de Descartes, ha sido muy útil porque pues, casi toda la ciencia se ha desarrollado con este método. Pero que haya sido muy útil no quiere decir que nos dé todas las respuestas que estamos buscando y que sea útil en todos los aspectos en los que nos interesa el conocimiento. Entonces, también nos ha llevado probablemente de manera inconsciente a asumir que el mundo es previsible. Y si asumimos que el mundo es previsible, entonces podemos asumir que la misión de la ciencia es encontrar las leyes del mundo, las leyes de la naturaleza, para poder predecir el futuro del mundo. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto se da con el demonio de Laplace. Laplace, un físico, por ahí del siglo XVII, XVIII, y él decía, bueno, imagínense que hay una inteligencia superior, un demonio, que tiene la información de todas las posiciones y todos los momentos de todas las partículas del universo. Entonces, con las partículas elementales se asume que siguen las leyes de Newton, el movimiento, entonces este demonio va a poder predecir todo el futuro del universo, todas las posiciones de las partículas y también todo el pasado, porque también las leyes de Newton son reversibles. Entonces, si yo estoy en un presente, puedo saber dónde vine y a dónde voy con las leyes de Newton. Entonces, pues bueno, esto aunque ha guiado mucho de la ciencia, no solo en la física, porque la física muchas veces ha mezclado cómo es que se debe de hacer ciencia. Entonces, pues bueno, históricamente se vio que esta visión tiene muchas fallas, ¿no? Por ejemplo, con termodinámica se vio que uno no puede predecir de un estado presente el pasado. Y lo peor es que en física todavía no se dan cuenta de esto. O sea, Stephen Hawking, que pues, es uno de los físicos más reconocidos en cosmología, todavía asume que en base al estado presente del universo uno puede predecir su estado pasado, y en termodinámica ya se ha mostrado que eso no es posible, simplemente porque hay distintos caminos que llevan al mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos aquí, sabemos que estamos aquí, pero tal vez algunos llegaron de Cúcuta, algunos llegaron de Bucaramanga, entonces vamos a ver dónde llegamos. La información que tenemos ahorita no nos lo dice, nos dice que estamos aquí, pero no por dónde llegamos. Entonces, de manera similar, si tenemos un estado, puede haber muchas trayectorias que nos lleven a ese estado. Entonces, tener la información del estado actual no nos dice de todos los estados posibles cuál fue el que nos llevó a este. Entonces,
tengamos toda la información del universo en un estado actual, no vamos a poder predecir su pasado. Y bueno, ahorita vamos a ver los límites de la predicción hacia el futuro. Pero bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los límites del reduccionismo. Y aquí es donde entra la complejidad. Hay muchas definiciones de complejidad, dependiendo de dónde se maneje. Pues hay complejidad de la información, hay complejidad en biología, como complejidad ecológica, cómo se maneja la complejidad genética. Pero bueno, vamos a tratar de tener un concepto muy general que aplique al lenguaje natural. Entonces vamos a ver la etimología de complejidad y el latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, eso quiere decir que los fenómenos complejos son difíciles de separar. En sánscrito es tantra, es entretejido. Entonces, en las filosofías orientales, la complejidad se maneja desde el principio. El reduccionismo es algo que se dio nada más en el occidente, y que ahorita estamos redescubriendo algo que en filosofía oriental siempre se manejó. Claro que después de haber pasado por el reduccionismo, ya tenemos todo lo que se logró con el reduccionismo no se hubiera podido lograr si no se hubiera pasado por ahí. Entonces, ese camino recorrido es muy valioso. No estoy diciendo que el reduccionismo no sea útil ni necesario, solo que tiene límites. Entonces, lo que nos dice esta definición etimológica de complejidad es que algo complejo es algo que es difícil de separar. ¿Qué es lo que puede hacer algo difícil de separar para entender? Pues son sus interacciones. En los sistemas complejos, en los fenómenos complejos, las interacciones son relevantes. Y bueno, ¿qué quiere decir relevante? ¿No? Porque podemos decir, bueno, sí es relevante, es importante, pero ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el futuro del sistema está determinado por las interacciones. Entonces, si aislamos, por ejemplo, una especie de su ecosistema, pues entonces, lo estudiamos de manera aislada, pues entonces no vamos a poder tener la misma información sobre su futuro a que si está en su ecosistema, ¿no? Porque está recibiendo información, está recibiendo energía de su medio ambiente, que si no la tomamos en consideración, pues no vamos a poder predecir cuál va a ser su futuro. Y bueno, un aspecto muy importante sobre estas interacciones es que en los sistemas complejos producen información nueva, que no está las condiciones iniciales, no está en el presente. Nosotros podríamos predecir, si tenemos un buen modelo, un fenómeno aislado, podemos predecir cuál es su dinámica, podemos conocer cuál es su dinámica, pero como no podemos predecir qué interacciones va a tener, entonces esto limita nuestra previsibilidad. Y bueno, tenemos la complejidad esta en todas partes. Entonces esto afecta no solo un fenómeno, sino que afecta toda nuestra visión del mundo. Y lo que nos está diciendo es que la complejidad no es previsible. Más adelante voy a expandir un poco más sobre esto. Entonces, aquí quiero que quede muy claro la diferencia entre epistemología y ontología. La ontología trata de describir las cosas que son independientemente del observador, ¿no? Entonces, lo que llamamos la realidad, es algo muy difícil de tratar, en el momento en el que la describimos con el lenguaje, pues ya es una descripción, ya está, es la realidad escrita por el observador. Entonces, pues ya es, yo diría que ya es epistemología. La epistemología trata del conocimiento, de cómo podemos percibir los fenómenos, ¿no? Entonces podemos ver de una manera un poco simplista la ontología como las cosas como son, y la epistemología las cosas como las describimos nosotros, como los observadores las describen. Y bueno, lo que yo quiero decir es que la complejidad es mucho más epistemológica que ontológica, porque uno puede preguntar, bueno, ¿este sistema es complejo o no es complejo? Entonces,
observamos un fenómeno, por ejemplo, una célula. ¿Es compleja o no es compleja? Pues depende mucho de la descripción que acabo de hacer. Porque yo puedo hacer una descripción compleja, en el sentido que describo todas las redes de interacción de sus moléculas y pues va a ser algo muy complejo, desde cualquier perspectiva de complejidad que yo tenga. Sin embargo, yo también puedo hacer una descripción muy simplista de esa célula, con una variable con dos valores, puedo decir cero si está muerta o si está viva. Digamos, eso no afecta a la célula es independiente de la descripción que yo tenga de ella. Entonces, si una célula es compleja, no depende de la descripción que yo estoy haciendo de ella, no de la célula en sí. Y lo mismo aplica para cualquier fenómeno. Yo puedo hacer una descripción compleja, yo puedo hacer una descripción simple. Entonces, todo lo que vamos a hablar de complejidad aquí es a nivel epistemológico, porque depende de qué descripción estemos haciendo de un fenómeno, de si lo vamos a juzgar complejo o no. También lo que nos interesa saber es cuándo es útil describir a los fenómenos como complejos o como no complejos. Porque si tenemos la libertad de cambiar de perspectiva, pues no necesariamente va a ser el caso que, bueno, ahora que ya vimos los beneficios de describir a los fenómenos como complejos, vamos a describirlo como complejidad. No necesariamente, depende de nuestros propósitos. Y bueno, también quisiera argumentar que hasta si quisiéramos hablar de la ontología, pues sería algo epistemológico, como mencionaba, en el momento en el que hablamos, decimos, ah, pues esta es la realidad, pues eso ya es una descripción hecha por mí, por un observador. Entonces, yo diría que hasta la ontología es epistemología. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, entonces no se trata. Porque podría dar material para debates filosóficos muy profundos. Y bueno, también le mencionaba que las interacciones son un aspecto muy relevante de la complejidad, porque las interacciones son las que hacen que sea difícil de separar a los fenómenos. Pues bueno, uno puede decir, bueno, lo que ha tratado de hacer la ciencia tradicionalmente reduccionista es reducir todos los fenómenos a las leyes de la física. Entonces, muchos físicos dicen, no, pues en el momento en el que tengamos un buen entendimiento del mundo, digamos, como lo que decía en la moneda de la plata, si yo conozco las leyes de las partículas del universo, pues entonces voy a poder predecir todo el futuro del universo. Sin embargo, estas interacciones nos generan organizaciones a distintos niveles, a distintas escalas. Y estos nos generan nuevas interacciones que no son describibles por las leyes o nuestras descripciones a escalas menores. Entonces, o sea, aún en física, dinámica de fluidos no puede ser reducida a dinámica de partículas o la física molecular no reducida a la física atómica. Se necesitan plantear leyes nuevas, y esas leyes no son reducibles a las anteriores. Entonces, mucho menos voy a poder describir evolución biología en términos de física. ¿Por qué? Porque son leyes distintas las que rigen los fenómenos a esas escalas. Y mucho menos los fenómenos sociales van a poderse describir a esas escalas. ¿Por qué? Pues sí, nosotros estamos hechos de materia y de energía. Pero ahí no entra, en esa acción de la física no entra la organización, no entra la información, no entra el significado, no entra la cognición. Entonces, si nosotros estudiamos, por ejemplo, una bacteria que tiene un comportamiento para preservar su integridad, su propia organización, es reactiva, se aleja de los ambientes que sean tóxicos, se aproxima de los ambientes que tienen comida, una organización social, comunicación, digamos, todos esos fenómenos pues no son reducibles a las leyes de la materia y la energía. O sea, porque sí, está hecha de materia y energía, pero la organización de la bacteria está transportando a sus átomos que la conforman de una manera que no es describible por las leyes solo de la materia y de la energía. Entonces, por ejemplo,
sé, yo puedo fijarme en mi mano, ¿no? Si está hecha de átomos. Y si yo me fijo en el comportamiento de esos átomos, pues podría describir cuál es su funcionamiento, ¿no? Pero en base a esas leyes, yo no podría decir que esos átomos se van a mover así, ¿no? O que se van a mover para acá. ¿Por qué? Porque eso es algo que se está determinando a otra escala. Entonces, lo que quiero decir aquí es que las interacciones, la información, no son epifenómenos, no es algo que viene después de la materia y la energía, que la materia y la energía están ahí. Son tan reales o irreales como la materia y la energía. Son aspectos que estamos describiendo del mundo y también tienen el mismo valor determinista en el futuro de este mundo. O sea, la información que está ahí, o sea, ustedes me están escuchando, pues eso es tan real como la materia y la energía, ¿no? O un ejemplo que me gusta dar: ¿ustedes creen que el dinero sea real o no? ¿El dinero existe? No creo que sí, ¿no? ¿Cómo podemos decidir que existe? Porque el valor del dinero tiene efectos sobre la materia y la energía. O sea, el valor del dinero nos lleva a nosotros a transformar materia y energía. Pero el valor del dinero pues no es algo material, ¿no? O sea, un billete pues es materialmente un papel. ¿Cuánto va a valer ese papel? Pues depende de que nos pongamos de acuerdo en ese valor, no es una dinámica humana, no está determinada por la física. Entonces, yo diría que el dinero es tan real como la materia y la energía. Y bueno, una opción para tratar de conjuntar todas estas visiones es fijarse mucho en la información. Porque, digamos, la información nos permite tomar descripciones a múltiples escalas, ¿no? Y la física pues solo nos permite tomar descripciones a una escala, pero bueno, es otro trabajo que hemos estado haciendo, pero ahorita vamos a ver cuáles son las implicaciones de las interacciones en la epistemología, en nuestra perspectiva del mundo. Y bueno, esto comparando mucho con la visión tradicional de la ciencia, con nuestra visión del mundo clásico. Y bueno, yo creo que la primera implicación de considerar a las interacciones como algo relevante, algo real, que digamos es la base de la complejidad, es el no reduccionismo. Entonces, lo que nos dice, bueno, el no reduccionismo no quiere decir una negación del reduccionismo, sino asumir que el reduccionismo tiene límites. Entonces, lo que nos dice el reduccionismo es que todo puede ser descrito completamente por la descripción de sus partes. Entonces, lo que se asume en la física, y pues, todavía se cree, es que bueno, pues vamos al nivel más básico de la naturaleza, y cuando ya entendemos esas leyes, vamos a poder sacar. Bueno, para empezar no se sabe cuál es ese nivel más básico, ¿no? Ahorita se habla de partículas elementales, pero pues hace algunos años se hablaba de átomos. En el momento en que se partieron los átomos, protones, neutrones, electrones, ya, bueno, pues ya esos son los elementos básicos de la realidad. Y pues después se empezaron a partir los protones y los neutrones en quarks y demás. Y ahorita, bueno, pues ya tenemos partículas elementales, pero nada nos dice que esas partículas elementales no se puedan partir entre más básicos. Y bueno, ya los experimentos tienen límites porque las energías necesarias para descubrir partículas más y más pequeñas son más grandes, entonces simplemente no tenemos la energía para agarrar dos electrones y hacer que choquen. Digamos, para poder partir electrones y ver de qué están hechos. Entonces, Si las interacciones están produciendo información nueva, entonces esto lo podemos llamar como emergencia, ¿no? Que
la emergencia pues ha sido una palabra muy, muy popular que también ha generado mucha confusión porque se usa la misma palabra en distintos contextos, con significados distintos. Bueno, mi visión personal de emergencia, porque digamos, todavía no es algo que esté definido en la literatura, todavía hay muchas definiciones de emergencia, pero primero les comparto mi visión y digamos, no soy el único en esta visión. Es que los fenómenos emergentes no es algo místico, no es algo que tenga que ver con la ignorancia. Hay gente que dice, ah, es que tú lo llamas emergente porque no lo entiendes, pero en el momento en que lo entiendes, ya deja de ser emergente. Yo creo que una manera útil de entender la emergencia, que pues, es un concepto que ya se maneja desde Aristóteles en la Grecia antigua, es si tú tienes información a una escala mayor que no puede ser descrita o observada en una escala menor, entonces información es emergente. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo en mis células, pues voy a tener mucha información, pero yo no voy a encontrar de esa información digamos, las palabras que estoy diciendo o mis pensamientos que estoy teniendo o un sueño, una memoria, no está en esa información está en las interacciones de mis células. Que bueno, un poco más adelante vamos a ver más qué es lo que quiere decir sobre esta información emergente. Y bueno, esto también tiene que ver con irreducibilidad computacional, porque esto limita la predicción que también vamos a ver más adelante. Y pues bueno, aquí la alternativa es el holismo, que digamos, no es holismo postmoderno, sino un holismo que se fija no solo en las partes, sino también en el todo, y trata de ver la relación de las partes con el todo y del todo con las partes, cómo las interacciones determinan las propiedades de un sistema y cómo las propiedades de un sistema determinan las propiedades de las partes. Después, otra implicación de considerar la relevancia de las interacciones en sistemas complejos es el no materialismo. Entonces, lo que nos dice el materialismo es que solo la materia y la energía son reales y todo lo demás son fenómenos. Eso quiere decir que son como ilusiones, que no están de veras ahí, no son reales, son artefactos de nuestra percepción. Sin embargo, esto nos lleva a un dualismo cartesiano, porque en términos de materia y energía yo no puedo describir significado. Significado no solo lingüístico, sino como mencionaba, las bacterias también tienen cierta cognición, cierto entendimiento de significado. Las señales que ellos reciben de glucosa pues tienen un significado porque afectan su comportamiento. Uno puede entender el significado en términos, bueno, desde el punto de vista de Wittgenstein, que entiende significado como cuál es el uso que un sistema da a esa información, pues entonces uno puede deducir el significado de una señal en términos de la respuesta que un sistema da a esa señal. Entonces, si una bacteria responde de cierta manera a una señal, uno puede interpretar que la bacteria tiene un significado de esa señal y deducir el significado en términos de esa respuesta, ¿no? Y lo mismo con nosotros. Entonces, bueno, ya mencioné el ejemplo del dinero, ¿no? Entonces, digamos, si nos fijamos en qué tan real es la información, pues yo creo que podemos decir que es, digamos, el dinero es información. El valor que vamos a dejar, el dinero es información, no es algo material. Una alternativa es ver al mundo desde el punto de vista de la información. ¿Por qué? Porque desde la materia y la energía no podemos describir la información, pero sí podemos describir materia y energía en términos de información. Y después, esto también nos permite explorar leyes de la información que sean aplicables no solo para la materia y la energía, sino para todos